Esto fue lo bueno, vamos a lo malo. Le pido a don David que nos grabe. Fíjese que un grupo de personas en Chiapas, y esto da mucho coraje, lanzaron a una fogata los libros de texto gratuitos que les llegaron a sus niños. Insisto, nos imaginamos que se debe a, pues todavía la penetración de la caja idiota en esta comunidad. ¿Cuál es la caja idiota? Bueno, pues la televisión, que por ejemplo en TV Azteca, efectivamente les digo que esos libros no solo eran del diablo, sino comunistas. Bueno, pues esta gente dijo que quemó estos libros que porque eran del diablo. Y me recordó muchísimo a esta horrenda película, una horrenda, muy buena película en cuanto a su realización, pero horrenda por el tema de Canoa, que nos pedía por ahí un miembro de nuestra hermosa audiencia, recomendáramos desde la semana pasada la película de Canoa, muy fuerte. Yo, mire, si tiene usted estómago, sí, véala, ¿no? Es una película que trata sobre el 68 y cómo es que unos jóvenes alpinistas poblanos intentan subir a Lista, si no me equivoco, a Iztaccíhuatl. Por cierto, hubo un accidente horrible este fin de semana ahí en el Ista, y lo vamos a platicar más adelante, pero les pasa una circunstancia ahí que tienen que refugiarse en un pueblo cercano llamado Canoa, en el que el pinche cura que tienen ahí convence a todos de que son comunistas y los linchan de la manera más horrible. Que son comunistas y que son del diablo, porque eso siempre va asociado, ¿no? Que lo comunista es del diablo, y mire, el comunismo nunca ha existido per se, ¿no? Esa es otra, ¿no? Es pura ignorancia. El comunismo, no sé, el comunismo es un estado utópico en el que no se necesita ni siquiera de ropa para caminar por las calles, ni de algún tipo de divisa o de fuerza coercitiva, y etcétera. Eso nunca ha existido. Ha existido el socialismo, el marxismo, ¿no? Eso sí ha existido, pero no el comunismo. Y siempre se les gusta eso, ¿no? Decir que existe el comunismo y que es del diablo, ¿no? Que son cosas del diablo. Bueno, pues desafortunadamente la misma, ¿no? Pobladores de la comunidad de San Antonio del Monte, ahí en San Cristóbal, quemaron varios paquetes de los nuevos libros de texto al señalar que su contenido era comunista, como les dijo Ricardo Salinas Pliego, con la bola de achichincles que tiene ahí en TV Azteca, que no solo son achichincles, son perros ladrando, ladrándole a la gente, y pues ellos le creyeron a estos perros que decían que son libros comunistas. Yo se lo digo, hemos estado analizando esos libros, de ninguna forma hemos visto el manifiesto del Partido Comunista en estos libros, ¿eh? Ni algún texto de Marx, Engels, no hemos visto algo así, ¿eh? Era la Malinche. Mire, cómo me he estado equivocando hoy con situaciones de cultura pop. Dani Orea, bueno, pues sí, no, pero lista es la Malinche, no me estoy equivocando. Bueno, dice Dani Orea que es la Malinche, mi estimado Toño. Me he estado equivocando en situaciones muy gruesas hoy de cultura pop, primero con Lalo y Lagrimita, ahora con la película de Canoa. Véala de todos modos, amiga, a mí ni me haga caso, vea la película. El punto, eso es irrelevante, qué volcán haya sido. Lo importante aquí es cómo es que se plantea la influencia de personajes infames para pues cambiar las ideas de la gente, ¿no? Para embrutecer a la gente y apostarle por lo más básico de uno, ¿no? La Malinche, sí, tiene usted razón, fue la Malinche. Eran trabajadores de la Universidad de Puebla, así es. Eran trabajadores, no eran estudiantes, pero eran jóvenes trabajadores de la Universidad de Puebla, efectivamente. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Así, imagínese usted ahí, le escuchan esto de TV Azteca, que los libros son comunistas. Por supuesto que seguramente ahí también hay religión involucrada, porque se dice que plantearon que los libros eran del diablo y que por eso los quemaban, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? TV Azteca. Se trata
de los padres de familia de la escuela primaria Benito Juárez de San Antonio del Monte, ahí en San Cristóbal de las Casas. Se plantea que quemaron al menos 1.000 libros de texto gratuitos, al considerar que eran del diablo, que se enseña comunismo, que además enseñaba el homosexualismo, fíjese, y el lesbianismo. Yo no sabía que eso se podía enseñar. Tampoco hay manual de homosexualismo. Pues aparentemente, y según esta gente, pues están ahí en estos libros, ¿no? ¿Cómo ser homosexual? O sea, ¿cómo ser lesbiana, no? ¿De dónde se sacan estas cosas, hombre? Chingados, pues, ¿no? Y dice Alfonso Arellano: mire, les ofrezco disculpas, por como le he fallado yo por ahí. La Malinche no es volcán, es montaña, no tiene cráter. Sí, tiene usted toda la razón, fue la Malinche. Ofrezco disculpas, discúlpeme. Creo que sí, mire, qué bueno, ¿no? Que podemos hacer aclaraciones sobre lo que verdaderamente fue en lo que ocurre en esa película, los detallitos, pero creo que lo relevante de todo esto es el ejemplo, pues, ¿no? De lo que ocurre en la historia de Canoa, de cómo es que estos jóvenes trabajadores de la Universidad de Puebla, que eran aparte alpinistas, intentaron subir la Malinche. Desafortunadamente les llovió, si no me equivoco, o algo así, ya me van a equivocar. No, no les llovió, les granizó, ¿no? Les llovió, granizó, lo que sea, se tuvieron que refugiar en la población de Canoa, donde el párroco que te tenían ahí era un loquito que aseguraba que el comunismo estaba ya tomando a México y no sé qué, y que habían subido. Eso sí pasó, ¿no? La bandera rojinegra la subieron a la catedral y de la Ciudad de México, y el asta bandera ahí en el Zócalo, y que eran del diablo, y por eso la película es muy gráfica, ¿eh? Muy, muy gráfica, terrible. Pues ahí se ve como linchan a estos jóvenes, porque eran jóvenes, ¿no? Jóvenes trabajadores de la Universidad de Puebla. Algunos sobrevivieron, es una historia basada en hechos reales, otros obviamente no, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, le agradezco a usted que me corrija en mis lapsus, fachos, como le pusieron por ahí, lo de Lalo y Lagrimita, punto número uno, lo de Canoa, gracias por las correcciones. Lo que sí no está chido es lo que ocurrió ahí en Chiapas, hombre. Ojalá alguien pudiera llevarles el lugar de TV Azteca sin censura, ¿no? A los compañeros que viven ahí en San Antonio del Monte. A ver si alguna alma caritativa en algún comercio comienza a poner sin censura, ¿no? Creo que les iría mucho mejor. Y saludos a Coapopoca, Tiagui. Tiagui, mi querido Coapopoca, gracias por conectarse con nosotros. Bueno, pues.